Hoy vamos a hacer una copia exacta de un mando a distancia en Home Assistant. Pasa y te lo cuento. Este es el tercer y último vídeo de la serie que estamos dedicando a las comunicaciones infrarrojas. Si no has visto los anteriores, te los recomiendo. En el primero, analizamos cómo funcionan las señales infrarrojas entre tu mando y el dispositivo receptor, e incluso vimos el comportamiento de estas señales en el osciloscopio. En el segundo, fabricamos un emisor y receptor universal de infrarrojo. Lo metí dentro de un sensor de calidad del aire Evindrickna. Además, aprendimos a capturar los códigos que envía el mando y a replicarlos desde nuestro ESP Home conectado a Home Assistant. Hoy vamos a aprovechar todo esto para clonar un mando a distancia directamente en Home Assistant, con lo que podrás utilizar sus funciones desde cualquier parte, con cualquier móvil o con cualquier otro dispositivo conectado. El primer paso es, como hemos comentado, capturar los códigos del mando que quieres replicar. Para ello, abrimos el log del ESP Home, donde tenemos el receptor de infrarrojo, apuntamos con el mando a distancia y vamos pulsando una a una todas las teclas del mando. Cuando terminemos, descargamos el log y tendremos algo como esto. Aquí tenemos un log con todo lo que nos ha entregado nuestro ESP Home. Dentro de este log tendremos que identificar los códigos de las distintas teclas del mando a distancia. Verás que siempre empiezan por Receiver Pronto. Hay más códigos, hay Receiver Pioneer, Receiver NEC, Receiver LG. Puedes probarlo, a mí me ha ido bien con Receiver Pronto. Identifica los bloques que corresponden a cada tecla. Lógicamente, cada tecla va en orden cronológico. De hecho, aquí tienes el momento en el que pulsaste cada una de ellas. Los identifica y los llevas a un editor, un bloc de notas, los limpias y los dejas así. Coge la instrucción data, le pones dos puntos, espacio, comillas y luego todo el código que corresponde a una tecla y cierras comillas. El código formado por dígitos hexadecimales y agrupados de 4 en 4 y separados por espacio. Identificamos cada una de las teclas. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Concretamente, el mando que yo estoy replicando tiene 6 teclas y aquí están las 6. Y luego lo vamos a llevar al programa de nuestro ESP Home. Para lo cual, como ya vimos en el anterior vídeo, necesitamos incluir las teclas dentro de un bloque como este, identificando cada una con un nombre. En mi caso voy a llamarla ProBridge 1, ProBridge 2, ProBridge 3, dado que son teclas del mando de un ventilador ProBridge. Esto lo llevamos a nuestro ESP Home. Aquí lo tenemos. Este es el programa que vimos la semana pasada. Y en el ESP Home, como yo tengo varios mandos replicados, pues conviene que ponga etiquetas y comentarios para tener el código ordenado y no volverte loco. Aquí tengo el mando del equipo de música que ya tenía replicado y el nuevo mando del ventilador ProBridge lo he metido aquí debajo, mando del ventilador. Y estos son los 6 códigos de las 6 teclas que acabamos de capturar, ¿vale? Toda esta parte no la he hecho despacito porque ya lo vimos en el vídeo anterior, ¿eh? Te recomiendo que lo veas. Te dejo aquí el enlace y abajo en la descripción. Una vez programado nuestro ESP Home con las 6 nuevas teclas, tendremos 6 nuevos botones disponibles en Home Assistant. Nos vamos a Home Assistant, ajustes, dispositivos y servicios. Buscamos nuestro ESP Home, aquí lo tenemos. Buscamos nuestro dispositivo, que es este, el ESP32BIN. Y aquí tengo las 14 teclas del primer mando, más las 6 nuevas teclas. ProBridge 1, ProBridge 2, 3, 4, 5 y 6. De hecho, si le damos a cualquiera de ellas, podemos ver, si le damos al engranaje, cuál es el nombre interno que utiliza Home Assistant para identificar a esta tecla. Button.ESP32BIN, ProBridge 1. Vale. Este nombre nos va a hacer falta ahora porque vamos a tener que crear un script para cada tecla llamando a este nombre. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos venimos al menú de ajustes, automatizaciones y escenas, y nos vamos a la parte de scripts.
Y en la parte de scripts le damos a añadir un script al botón de aquí abajo y le ponemos un nombre. En mi caso, botón ProBreeze 1. Esto es un nombre que me lo invento, le pongo el que quiera. Pero como voy a crear 6 botones para el mando ProBreeze, pues le pongo un nombre que pueda interpretar rápidamente. La acción va a ser llamar a un servicio. El servicio va a ser botón press. Aquí lo tenemos, botón press. ¿Y adivináis a qué botón vamos a hacerle el press? Pues elegimos la entidad. Aquí tenemos todos los botones que mi Home Assistant reconoce. Y entre ellos está el que habíamos visto antes, el ESP32BIN ProBreeze 1. Pues este será el botón que voy a llamar con el script 1. Guardo el script y hago esto mismo para cada una de las teclas. Lo tengo aquí arriba, ya está creado. Añado otro script. Botón ProBreeze 2. Añadimos acción, llamar a servicio, y el servicio que llamamos es botón press. Le damos a la entidad botón ProBreeze 2, SP32BIN ProBreeze 2, y guardamos el script. Y esto lo hacemos para todos. Voy acelerando el vídeo. Vale, ya tenemos aquí creados los 6 botones de nuestro mando a distancia. Para el siguiente paso vamos a necesitar una foto del mando y una foto de cada botón. Yo las tengo aquí, en esta carpeta. Aquí tengo una foto del mando, que es esta, y una foto de cada botón. Botón 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas 7 fotos, en mi caso, las tenemos que copiar a la ruta de nuestro Home Assistant. En mi caso lo tengo en una Raspberry Pi y tengo aquí, esta es la carpeta de mi Home Assistant, y dentro de la ruta de Home Assistant verás que hay una carpeta www. Si no estuviera, puedes crearla. En esta carpeta www tenemos que soltar directamente ahí todas las imágenes. La arrastramos, la copiamos. Aquí están ya las imágenes de este mando nuevo. Como ves, también tengo las imágenes del mando antiguo. Pero bueno, nos quedamos con el nombre del JPG que corresponde al mando, mandoprobreeze.jpg. Y ahora volvemos a Home Assistant. Y ahora vamos directamente con la interfaz. Elige el panel de control donde quieras cargar el mando. Yo elijo este porque es donde quiero poner todos los mandos que voy a duplicar. Le damos a editar el panel. Le damos a añadir tarjeta. Y elegimos una tarjeta del tipo elementos de imagen, esta que tiene el mapa. Al seleccionarla, vemos que es una tarjeta que tiene tipo Picture Elements. Los elementos que componen la imagen vienen aquí debajo y luego por último viene el nombre de la imagen. El nombre de la imagen lo vamos a cambiar y vamos a poner la foto de nuestro mando. Para ello hay que poner barra local, barra, y el nombre del JPG que contiene la imagen del mando. ProBreeze es mando. ProBreeze JPG. En cuanto lo escribo, ves que responde de inmediato y me coloca aquí el mando. Y ahora vamos a cargarnos esta parte de los elements, porque la quiero personalizar, y vamos a copiarla así. Por supuesto, todo esto te lo he dejado en la descripción para que lo puedas descargar. Como ves, en nuestro bloque Elements vamos a crear un bloque para cada tecla que sea del tipo imagen. Como título le pondrá el nombre que quieras, yo el nombre de la tecla. Voy a crear la tecla 2, que es esta de aquí arriba a la derecha. La acción cuando le pulses es el Tab Action. Va a ser llamar a un servicio. Y el servicio al que va a llamar es uno de los scripts que acabamos de crear, concretamente el script de la tecla 2, script botón ProBreeze 2. La imagen de la tecla 2, ¿cuál es?
pues la tenemos en la misma ruta, barra local, barra, y el nombre del JPG que contiene la tecla 2, ¿vale? Esto es uno de los JPG que acabamos de copiar a la carpeta de Home Assistant. Y por último, aquí viene lo que tenemos que tocar. En Style tenemos las coordenadas Top, que es la coordenada superior, Left, que es la coordenada de la izquierda, y Width, que es el tamaño de la tecla. Aquí cualquier cambio que hagamos veremos que responde inmediatamente en la parte de la derecha, con lo cual no nos costará demasiado ajustar esta tecla para que tenga el tamaño correcto y se posicione en su sitio. El tamaño yo creo que es correcto. De hecho, si ponemos un 50% vemos que la tecla es muy grande. Vamos a dejar al 25%, que yo creo que es correcto. La coordenada top, pues como la tecla está muy arriba, la tenemos que bajar. Vamos a probar con el 20%, se nos pasa. Ponemos un 15%, por ahí podría quedar. La coordenada left, pues vamos a poner un 80%, se nos pasa, un 70%, pues casi que lo hemos clavado. Yo creo que podría poner algo menos, un 68%, no, 69%, sí, un 69%, y de altura un 16%. Un 15, incluso puedo poner decimales, un 15,5. Vale, yo creo que ahí está esa tecla. Pues ya tenemos la primera colocada. Vamos a colocar la segunda. Perdón, la primera no. He colocado la número 2. Vamos a colocar la número 3. Copio el bloque completo. Cambio el script para la número 3. Cambio la imagen para la número 3. Perdón, cambio el nombre del bloque para el número 3, cambio el script para el número 3 y cambio la imagen para el número 3. Como las coordenadas que tenía puestas son las del anterior, pues me ha salido el botón número 3 encima del anterior. Pero ahora me lo tengo que llevar aquí, a este sitio. Pues nada, top, ¿cómo lo tengo que bajar? Pues lo bajo, le pongo 40%, por ejemplo. Casi lo alcanzo. En left me lo llevo al 30, pues casi lo tengo. Pongo un 32, 31, no, un 30, un 30 va bien. Y de top un 41, un 42, pues ahí lo tengo. Yo creo que ha quedado bastante bien. Vale, esto lo hago para cada una de las teclas del mando. Acelero el vídeo mientras yo me quedo aquí haciéndolo. Mientras sigo editando tecla, es buen momento para pedirte un like si el vídeo te está gustando y para pedirte que te suscribas y active las notificaciones para no perderte más contenidos como este. Vale, ya tengo nuestro mando completo, lo damos a guardar y lo vemos aquí. Por alguna razón, en las pruebas que estuve haciendo antes, a mí en la tecla 1 me sale la imagen de la tecla 6. Y aunque ya lo tengo modificado en el fichero, ya de hecho la tecla 1, como ves, es esta tecla del ventilador y no la tecla que me pone aquí. Pero se ve que el Home Assistant lo ha copiado en su caché o algo. Así que voy a guardarlo tal como está y reinicio a ver si me lo pone en condiciones. Ahora vuelvo. Vamos a ver cómo está esto. Pues esto sigue mal. No sé cómo limpiar la caché. Bueno, pues vamos a grandes males y a grandes remedios. A grandes males, grandes remedios. Voy a renombrar la imagen. Le pongo, en vez de 1, le pongo 01. Y editamos el panel. Editamos el script que define nuestra interface. Y en donde pone imagen 0, imagen 1, le pongo un 0, 01 y ya lo tenemos resuelto. Guardamos y terminamos. Muy bien, pues ya tenemos aquí nuestro mando. Yo tenía también otro. Solo nos queda probarlo. Y ya ves que funciona correctamente. Ya puedes guardar el mando en un cajón y te quedas tranquilo de que podrás seguir usando todas sus funciones aunque se pierda o se estropee. Además, puedes tener todos los mandos del hogar en el mismo sitio, en tu móvil, y usarlo aunque no estés en casa. Es más, puedes incluir la pulsación de estos botones en tus automatizaciones. Yo, por ejemplo, tengo creada una automatización que me enciende la tele, me enciende el equipo de música y me apaga la luz del salón. La luz sí la tenía ya en la domótica, pero lo otro no. Ya tengo disponible por fin el control de aparato que hasta ahora no podía incluir en mi domótica. Por cierto, ya sabéis que en este canal nos gusta saber cómo funcionan las cosas y hacerlas por nosotros mismos. Pero si prefieres hacer esto mismo con un producto comercial y evitar tener que fabricarte un emisor receptor,
te recomiendo que compres este producto de Broadlink, el ERM4 Pro IR, que también te va a permitir sustituir tus mandos a distancia, y no solo los infrarrojos, sino también los que van a 433 MHz. Te he dejado el enlace en la descripción. Muy bien, se acabó esta serie de tres vídeos dedicados a las comunicaciones en infrarrojo. Espero que te hayan gustado y te sean útiles. Nos vemos en el próximo vídeo.